Carlos Patú Villadiego. Presente, señor. Bolillas 8 y 9. ¿Qué bolilla elige? Ninguna, señor. ¿Cómo ninguna? Sí, porque en este momento me acuerdo que dejé abierta la canilla del baño y corro hacia el lado. ¡Esto es el colmo! Ya que el accidente no ha tenido ninguna importancia, voy a realizar las presentaciones. Mi tía, la señorita Beba y Chichita Rocafort. ¡Qué susto, ¿verdad? Todavía me late el corazón. ¡Qué sensible! A ver... Tía, el papá de mi amigo Rómulo. ¡Con gusto, caballero! Doña Lúcida Fuentes de Patú Villadiego. ¿La viuda del famoso industrial de quien hablan las crónicas de sociales? Sí, la mismísima. ¡Cuánto honor, señora! ¡Cuánto honor! Ahora sí que se presentó la viuda. Reitérole mi homenaje, señora. Larga, larga. ¿Y cómo? Digo que larga es vuestra gentileza, caballero. Oh. El té está servido. ¿El té? Vamos a la mesa. ¿Otra tacita para el señor? ¿Otra tacita? Bueno. Yo me sentaría al lado de la tía. No, a la tía le daremos la cabecera. No seas malo, déjala que se siente a mi lado. Quiero conquistármela. ¿Y si te conquista vos? A mí ya me tiene loca. Es un amor, igualito que su sobrino. Me alegro mucho de conocerla, tía, pero su telegrama de Río me... La compañía de aviación resolvió hacernos viajar en otro aparato y no tuve tiempo de avisar. Y ahora espero que me expliques qué es esta farsa de esa mujer que dice ser tu tío. ¿Esa mujer? Verá usted, tía. Esa mujer no es una mujer. ¿Cómo? Es un hombre. ¡Un momento! Tía, este es el hombre que busca. ¿Este? Sí, no es una mujer. Es mi gran amigo Marcelo Visigodus. El botón es del hotel que ayudó a mi finado tío. Ya me parecía que esa cara la había visto en otra parte. ¡Por fin! ¿Profesor? ¿Qué sí, Picaviar? La señora Daspiri González es una nueva clienta. ¡Ah, Yanté! ¿Volvemos a pasar de camarín? ¡Perdón! ¿Cómo me ve, profesor? La verdad que la veo y no la creo. ¿No es cierto, profesor, que la señora es, como decimos nosotros los franceses, un verdadero patefois? Usted lo ha dicho, Messi Picaviar. Bueno, pero ¿qué tratamiento me aconseja? Usted tiene que comer mucho tomate y naranjas. Es que tienen vitaminas. Muchísima manteca. Que tienen... vaya a saber lo que tiene. Usted tiene que dormir mucho como yo. Y como yo. Comer y beber mucho como yo. Y como yo. Y usted tiene que divertirse como yo. Y como yo. ¿Trabajar? ¿Trabajar? ¿Dónde hemos escuchado nosotros esa palabra foránea? Usted tiene que mostrarse muy optimista. ¿Usted sabe lo que es un optimista? Más o menos. Un optimista es un individuo que cree que va a bajar el precio de los bifes. ¿Me sirve, Picaviar? Oui. Hágale una depilación. Oui, profesor. Dios te salve mí. Tome esto y vuelva el martes. Por ahora es una lucarda. Perdón, 1000 pesitos. A tu tele. Please, permit. Sí, compi, permit. Qué calor en la ciudad. Qué calor, es imposible de aguantar. Qué calor, la ropa llega a molestar. Qué calor, qué lindo debe estar el mar. Qué calor, tu mano quiero yo tomar y por la playa caminar. Qué calor, qué calor en la ciudad. Qué calor, el viento no quiere soplar. Qué calor, llegan a quemar. Qué calor, un lugar fresco para estar. Qué calor, tu mano quiero yo tomar y por la playa caminar. Qué calor, thank you.
calor en la ciudad. ¡Qué calor, qué calor! Es imposible de aguantar. ¡Qué calor, qué calor! La ropa llega a molestar. ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué lindo debe estar el mar! ¡Qué calor, qué calor! ¡Tu mano quiero yo tomar! ¡Loco! Y por la playa caminar. ¡Qué calor, qué calor! La playa caminar, tu mano quiero yo tomar, y por la playa camino. Güey, más, más, güey. ¡Cristino! ¡Ay, atropellador! Lo que pasa, querida mía, es que el tiempo es oro y el que madruga, Dios lo ayuda. ¡Ay! ¡Qué linda máxima! Sí. ¿Es suya? De Querejeta. ¿Eh? Un gomía del café. Sí, un tipo bárbaro que se la sabe toda, sabe muchos refranes además. Tipo que vale lo que pesa. ¿Es gordo? Mejor dicho, no es precisamente gordo en el sentido de lo que quiere decir o significa la palabra gordo, ¿no? Uh-huh. Es redondito, no es gordo, ¿no? Es como vos, así como vos. Ah. Escúchame, a propósito de Querejeta, uh-huh. Arrímate un poquito. Vení. No. Arrímate. Vení, arrímate que tengo los elásticos flojos, vení. ¡Atorrante! ¿Qué me querés decir? ¡Gordo me querés decir! No, escúchame. No, señor. Sí, oye, lástima. Pero escúchame que te pido una cosa, pipí. ¡No me escucho nada! ¡Oíme, pipí! ¿Qué, encima pipí? ¡No, señor! Pero, no. Oye, escucha, mamarrata. No. Dígame, ¿usted sabe hacer todas las cosas que hacen los patoteros? Hasta violación de las disposiciones municipales. Ya no. ¿Y usted sería capaz de hacer todo eso por mí? ¿Qué cosa? Mi oración y las disposiciones municipales. Mira, yo por vos soy capaz de violar las disposiciones municipales, las policiales y las familiares. Yo por vos soy capaz de cualquier cosa. Hasta de permitirte que me mantengas. ¿Sirías todo para mí? Hasta la última gota. ¿Qué haces, fanática? Para. Te voy a destruir, ¿eh? Sí. Pero si usted es García, el hijo del verdulero. Claro. ¿Sabe la lástima que me da? Te veo allí y te pareces a mi hermana. Lo juro, siempre me gustaste. ¿Sabes cómo te espiaba cuando ibas a trabajar? Pero nunca pensé que íbamos a estar en esta situación. Mira, yo soy un reo, ¿no? Pero te juro que tengo un core así grande aquí adentro. Entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Pero no piensa que su madre también es una mujer? ¿Que le podría haber pasado lo mismo? Yo nunca los provoqué. Eso es lo que vos te crees. Se ve que nunca te miraste al espejo. Después dicen los ingleses que la carne argentina tiene las tosas. Te mato. Yo lo quiero, Antonio. Me voy a casar con él. Lo quiero de verdad. La verdad, qué suerte bárbara que tiene, ¿eh? Una mujer como vos no se encuentra todos los días. Lástima que te va a agarrar usada, te va a agarrar. Esto no es usar a nadie. Me confundieron con un pedazo de carne que se come o se tira a los perros. Yo tengo una gana bárbara de comerte. Pero así no, de otra manera. No de prepo. Ahora me doy cuenta de la macana que hice. Te lo juro que no se lo voy a contar a nadie. Te lo juro. Y tapate. Que a lo mejor se me despierta el indio y ya. Y después se produce lo que no quiero que se produzca y que a lo mejor se puede producir. Vos me entendés, ¿no? Have you got a lease on this machine? ¿Me alcanzas el pan?
le pasa ahora? You know what I thought when you smiled at me in front of that jewelry shop yesterday? ¿Qué quieres? Cachito de pan. Anyway, y no sabes pedirlo. That's the kind of smile I'd like with my orange. Gracias, Walter. ¡Tito, qué haces! ¡Hijo, te has vuelto loco! ¡Lloro, padre! ¡El mundo! ¡El mundo se ha vuelto loco! ¡No quiero vivir más! ¡No aprendo a vivir entre tanto! ¡No hagas eso! ¡Pensá en Dios! Yo ya no me alcanza, padre. No me alcanza. ¡Bajá, Tito, perdoname! Ya no quiero más. Solamente me dejaron vivir cuando me tuvieron miedo. ¿De qué se asustan ahora? Yo no sé dar miedo. ¿Qué dice, Tordo? Efectivamente, Anguila le habla. Estoy en la casa del jefe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, a mí bien. Realicé unas cuantas operaciones bursátiles y muy importantes. Ahora, al que no le fue bien es al jefe, a Morandi. ¿Qué le pasó? Bueno, fue unas picadas. No, unas picadas de coche, a correr unas picadas, sí. Bueno, y a la final terminó en cana, ¿no? ¿Y qué le va a hacer? ¿Pero por qué tiene que mezclarse con esa gente? Sí, bueno, y es lo que yo digo, doctor. Sí, pero el jefe no hace caso de lo consejo, no da bola. Es al pedo. Exactamente, sí. Bueno, doctor, ¿usted ya está enterado de la novedad? Exactamente. Yo cumplí con mi deber, usted cumpla ahora con el suyo. Que yo me tengo que mezclar con otra gente. Perfecto, que le garúe finito, doctor. Qué simpático el doctor. ¿Qué va a hacer? Pase. Esperen, esperen. Pareció que para un coche. No, es un vecino, no se preocupe. Pase. Pase, Max. Preparen todo para salir enseguida. Gente que trabaje, gente que labure, ¿entendés? Llamo a la Patagonia, a plantar ovejas. ¿Qué? ¿Ya me han dejado solo? ¿Qué tenés que hacer con nosotros vos? Si esta es tu casa, acá tenés tu familia, tu mamá, tu papá, los viejos. ¿Qué tenés que hacer con nosotros vos? Yo me voy con ustedes. No te vení nada con nosotros. No te vení nada. ¿Hasta cuándo vas a seguir jorobando la vida? Se acuesta a la final. ¿De qué llorar? ¿Qué tenés que llorar? ¿De qué llorar? Si no tenés por qué llorar, si no se murió nadie. Y además yo estoy muy contento porque me voy muy lejos de acá. No tenés de qué llorar. Mira, esto me lo dio tu vieja. Ahí está la guita. Mira, esto me lo dio tu vieja para pagarme que yo te haya cuidado a vos. Yo te cuidé a vos y tu vieja me dio esta guita. Así que me voy contento con esto y me la pico la. Y si vos lo decís, a mí que me importa. Además, que sos mío, sos algo mío. Vos yo no soy nada tuyo, ni vos sos nada mío. Sos un vendido, dos. Y un vendido. Oíme, Chicho, no podemos seguir así. Este mes no llegamos. ¿A dónde? Con la guita no llegamos. Yo sé que a vos estas cosas te hacen mal. Sos un artista. Nunca te hablé de los problemas de la... Ya no voy a poder componer. No voy a poder componer, Carmelo. Entendelo, Chicho. El puesto de la feria no me da para más. Lo está morfando.
Nonita. Nonita, nonita, pero nadie hace nada. Si la señora y sus familiares están dispuestos a donar su cuerpo, usted llena estas planillas y después nosotros nos encargamos de todo. Está bien. Se la dejo. Buenas tardes. Oiga, ¿qué hace? Pero... ¿No va a dejar acá el ejemplar? Pues no me dijo que le interesa. Bueno, sí, pero eso, sí, una vez que la señora ya... Ah, recién cuando... Qué lógico. ¿Qué gracia tiene? Escúcheme, señor. Este es el Instituto de Antropología. ¿Sabe usted lo que quiere decir? ¿Cómo no voy a saber, señor? Pero a ustedes le conviene viva. ¿Viva? Claro, porque le pueden hacer preguntas. ¿Me entiende? Señor, por favor. Dale, flaco. Hacemos dos palos, mitad y mitad. ¡Largue! ¡Largue! Ya me van a venir a buscar. Ya me van a venir a buscar. Pero minga, antes se la regalo a los norteamericanos. Vamos, nona. ¡Pacapla! Por aquí no hay pochoclo, vamos. ¡No queda leche! Tampoco, nona, vamos. ¡Vale, me encanta! ¡Vamos, nona! ¡Ayuda! Se murió, nona. ¡Ah! ¡Es María! Murió también. ¡Ah! ¡El Carmelo! También se murió. ¡Ah! ¡Es la chica! ¿Qué chica? ¿Cuál es la chica que dime venía? ¡Pum, pum, 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 pum! ¡La Marta! ¡Eco! Se fue. ¡Ah! ¡Chicho! ¿Qué giorno è oggi? Vierne. Verne. Puccherito. Ponele bastante garbanzo. Tenete a hacer el escabeche. E non vi olvidé de la mostaza e la mayonesa. E domani, sabato. Potete hacer un asadito con bastante monchiquita. E la domenica, la pasta. Que yo te cuido la espalda. No, pasa vos que te la cuido yo. ¿La espalda? Dale, pasa. Y pasa, no sos el caporal, vos. Dale. En cuanto me vea, se desmaya. ¡Aníbal! ¡Aníbal, tu volante! ¡Racing campeón! ¡Aníbal! Sonamos. Quedó hablando todo. ¡Por fin! Perdóname, tío. Me tuvieron que hacer todas las pinches medidas. No parezco cajetilla. No pareces un cajetilla, amigo. Vos sos un cajetilla. Pero hay un detalle que no cuadra. ¿Cuál es? El ponchi. ¿Qué tiene? Negro con beige no va. ¿Me permitís? Bueno, ¿qué sé? ¿Dónde lo vas a poner? Mira vos, recién me avivo que es un perchero esto. Pues escucha, ¿qué tenemos que hacer ahora con esta pincha? Gertrude dijo que estemos bien atentos y que miremos todas las habitaciones. Vamos. ¡Viene una sueca! Mira vos lo que hace el aerobismo. A mí también me gustaría ser. Mingo, vos quedate como está, que si no vas a agrandar los pulóveres. ¡Esta no se refría nunca! ¿Viste cómo me sonrió? ¡Uy! A esta sueca le voy a tirar la toalla. Deja. ¡Vamos a laburar, que todavía no hicimos un pepino! Te salvó Mingo. ¡Uy! ¡Mira quién está allá! ¿Qué hace? ¿No viste que está María Miranda? ¿Y el tipo que está al lado quién es? Debe ser un gil de plástico. Mira la cara de alquitranago que tiene. ¿Viste cómo me sonrió? Sí, siempre se sonríe. Oye, ¿qué te levantaste con la pálida hoy? A mí me sonrió. La tengo loca, loca. Si vos lo decís, ¿cómo laburás? Hoy regalás optimismo vos, ¿eh? A propósito, mañana, sábado, ¿tienen algo que hacer? Justo el sábado. Es que tengo una partida de blagamo. Y yo tengo que ir a morfar con mi viejita los ñoquis del 29. No puede ser. Si el sábado es 17. Sí, pero es que mi viejita los ñoquis del 29 los hace el 17. ¿Y por qué? No sé, misterio culinario. Buenas noches, señor policía. Discúlpeme. ¿Qué me estaba poniendo el pijama? Si usted no lleva pijama. Claro, tiene razón. Es que me lo puse y pensé que era fulero ir a recibirlo con el pijama puesto. Entonces me lo saqué.
Siéntese por aquí, venga. Como verá, vinimos rapidísimo. Viajamos en el helicóptero de rescate. Perdón. ¿Usted por quién llamó por teléfono? Yo no. ¿Pero usted quién es? Yo soy el mayordomo. ¿Con esa pinta? ¿Y qué se cree, que soy el patrón? A propósito de patrón, ¿quién vive aquí? Ah, no sé. ¿Pero cómo? ¿Es el mayordomo y no sabe quién vive aquí? Mayordomo, sí. Alcahuete, no. ¿A usted quién le paga? Un señor. ¿Cómo se llama? Pirulo. ¿Pirulo? ¿Pirulo qué más? No sé, todo el mundo le dice Pirulo. Cuando llaman por teléfono preguntan, ¿está Pirulo? Qué sé yo, mire, maestro, la verdad, yo limpio, a mí me pagan y me voy a mi casa y... Hace 20 minutos llamaron desde este teléfono para avisarnos que se había cometido un crimen. ¡No diga! Sí le digo. La persona que llamó dijo que habían estrangulado a un viejo. ¡A dos viejos! ¿No le parece extraño? Sí, como extraño, es muy extraño. ¿Qué le pasa? Es que el señor es muy sentimental. Y como usted dijo que mataron a dos viejitos, se emociona. Bueno, cálmese. Pobre, siempre que se acuerda de su mujer llora. ¿Porque falleció? No, porque está viva. ¿Decía? No, ¿sabe lo que quería? Quería pedirle disculpas por lo que le había dicho antes, Petón. Por eso. A usted, aunque no lo parezca, se ve que es un tipo inteligente. Muchas gracias. ¿Sabe lo que quería? Que me dé a todos su dato. Sí. Para poder mandarle una felicitación a su jefe. Muy bien, anótelo. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Su apellido cuál es? Iglesias. Iglesias. Cias, con Cias. Iglesias. Iglesias, sí. Iglesias, con Cias. ¿El nombre? Herminio. Herminio. Herminio, con Nio. Herminio Iglesias. Sí. ¿Me suena? Sí. A mí también me suena. No sé, podrían haberme puesto... ¡Julio! Julio Iglesias. Me suena también.
organicemos. Los perros son mamíferos porque se maman. Son carniceros porque tienen carnicería. Digamos sin falsa molestia la pura verdad. El perro se trata de un cuadrúpedo de cuatro patas que se puede diferenciarse de algunos hombres a primera vista. Un perro se compone de dos puntitos suspendidos. Pata delantera, dos. Trasera, dos. Cola trasera, una. Cola delantera inexistente. Bozal otativo y opcional. Seso también otativo. Y ella tiene ya lista la cena, porque si se atrasa me pongo a broncar. Isa, pichuguito. Y así pasa toda la semana, pero llega el sábado, hay que laburar. Me prepara 500 empanadas y en los ratos libres se pone a fregar. Por todas las cosas que cuento, yo grito contento y a todo pulmón. Marzolini, Gardel, Leguizamo, mi vieja y Perón. Un solo corazón, mi vieja y Perón. Un solo corazón, mi vieja y Perón. Un solo corazón, mi vieja.